las noticias con Odilon García. Estimados amigos y amigas, les saludo con mucho gusto. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo con gusto también a todos mis amigos que en este momento nos están sintonizando abiertamente a través de la señal de la XX. Muy, muy buenos días. Igualmente para todos mis amigos que en este momento están allá en San Diego. Les saludo con mucho gusto. También para todos aquellos que están a través del Spreaker. Muy buenos días, estimados amigos. Y desde luego, a todos aquellos que están desde muy tempranito a través también de la señal del primer sistema de noticias. Muy buenos días a todos ustedes, estimados amigos. También saludando, por supuesto, a aquellos que desde, hace mucho tiempo que nos escuchan a través de esta señal, la señal de la XX. Saludo con muchísimo gusto a todos mis amigos que en este momento están aquí con nosotros. La temperatura ambiente, la región Tijuana con San Diego, muy interesante decirle a usted, sobre todo porque amanecemos con algo de neblina y observamos esta condición climática aquí en la región Tijuana con San Diego, me parece sumamente interesante. Y sobre todo también mencionarle que, en este preciso instante, en este momento, nosotros tenemos 18 grados centígrados, temperatura ambiente. Vamos a tener una temperatura máxima de 28 grados centígrados en esta región fronteriza. También para mis amigos que nos escuchan en este momento allá en la zona de zona este, hacia los 30 grados centígrados aproximadamente hoy en este día. Así es de que, prepárese usted, por favor, para esta condición climática, una condición de clima, caluroso, a pesar de lo que observemos en esta región fronteriza, sobre todo la neblina, que nos podría evocar temperatura fría. Sin embargo, no es así. Vamos a tener esta condición climática de calor hacia los 29 grados centígrados, casi 30. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, de esta condición del clima. Por tanto, le suplico que esté muy al pendiente, desde luego, de esta emisión. Así, tendremos este sábado hacia los 28 grados, domingo 28, lunes hacia los 30 grados centígrados, martes 30 también. Vamos a ver cómo podemos en un momento determinado, hacerle frente a esta temporada de calor en la región fronteriza, sobre todo para todos aquellos que en este momento tienen trabajo fuera, tienen trabajo que hay que atender. El resumen lo voy a dejar pendiente en un momento. Voy a ir directamente con las palabras del presidente de México. Allá en la ciudad capital, en la conferencia del presidente, está Juan Arturo Salinas. Le ha preguntado sobre el tema de la problemática que enfrenta Baja California. Y esto dijo con toda precisión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo y enseguida voy con el resumen. Y hay que tenerle confianza. Ahora lo que está sucediendo, hablando en plata, es de que hay en el movimiento progresista de Baja California, arriba, no abajo, diferencias. Entre nuestro amigo compañero Jaime y la actual gobernadora, nuestra amiga y compañera Marina. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso. Entonces, como tienen diferencias, esto ha llevado a que se presenten acusaciones en un sentido o en otro. Es muy importante que yo, con todo respeto, haga un llamado. Yo creo que la gente de Baja California va a estar conmigo,
a la unidad. Por encima de los intereses personales o de grupo, por legítimos que sean, está el interés del pueblo. Podemos tener diferencias, no caernos bien, pelearnos, pero siempre hay que pensar en el interés general, en el interés del pueblo, en la nación. Para los políticos que estamos en este proceso de transformación, hay una palabra clave: bendita, salvadora. Esa palabra es pueblo. Pueblo, 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 pueblo. No somos nosotros. Es el pueblo. Y desde luego, la nación, la patria. Yo voy a ir ahora a Baja California. Tengo pensado hacer un recorrido con la gobernadora, con Marina, para apoyarla, respaldarla y ayudarla. Lo estamos haciendo. Estamos invirtiendo más de 20 mil millones de pesos en Baja California, fundamentalmente en Tijuana. Estamos rehabilitando todos los pasos fronterizos, las aduanas. Estamos haciendo un viaducto en la línea fronteriza. Aeropuerto. Sí. Melón Zapata. Así es. Y vamos a atender el problema de la falta de agua. Ya estamos avanzando en eso. Vamos a apoyar al gobierno del estado. Ahora que hubo este derrumbe en el cañón de El Matadero, sí, estamos trabajando ahí. Tú podrías informar, Jorge. A ver. Y vamos a seguirlo haciendo todo. Bueno, ahí el titular de infraestructura menciona que en 4 meses máximo estará listo este tema del cañón del Matadero, por la importancia que reviste el hecho de que el presidente de México aborde en esta mañanera, a través de pregunta directa de nuestro director general Juan Arturo Salinas, el tema de la problemática en Baja California, que son varias problemáticas, por supuesto, es que se da precisamente esta respuesta en espera, desde luego, del resumen noticioso de cada día. Pero vamos, lo que más nos afecta, por supuesto, son las respuestas que da el primer mandatario de la nación alrededor de los temas, no solamente políticos, sino también de infraestructura y de seguridad. Ya comentó, digo, obviamente, abiertamente dijo, yo así soy, yo hablo directamente lo que pienso, pero estará aquí. Y dijo más todavía en esta segunda parte, cuando le pregunta a Juan Arturo Salinas y sobre todo en el tema de la problemática derivada en Baja California, cuando es reprimido el diputado Sergio Moctezuma y donde se menciona, por supuesto, la actuación de la alcaldesa de origen oaxaqueño en una carta que envían desde San Quintín respecto a este tema que pudiera llegar a salirse de control y convertirse en un tema de racismo o de razas, vamos,
Esto dijo el presidente de México esta mañana. Vamos a escucharlo. Tomamos en cuenta, pero él tiene una palabra ahí que aplica para este diálogo. La reconciliación. Eso es lo que hay que buscar en Baja California. Y voy a ir a eso. Por ejemplo, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat, es originaria de Oaxaca. No puede ella estar en contra del pueblo de Oaxaca. ¿Qué es lo que pasa? De que están confrontados. Entonces hay acusaciones de un lado y de otro. La política no es maniquea, no es de buenos y malos. Tiene que ver con circunstancias. Entonces ahí hay diferencias, pero repito, por muy legítimas que sean nuestras demandas, nuestras posturas, en lo personal, en función de grupos, de partidos, por encima de todo, está el interés del pueblo. Ahí está la postura, muy entendible por supuesto. Dejo a un lado los comentarios de carácter personal y desde luego está hablando el presidente de México para todos y cada uno de los que vivimos aquí en Baja California. No solamente para unos cuantos, dijo anteriormente que está agradecido y que jamás olvidará el apoyo que recibió al inicio del movimiento por parte del senador, hoy senador de la República, Jaime Bonilla Valdés, ex gobernador de Baja California. Y bueno, me quedo con eso, con la promesa de que vendrá aquí a Baja California, no solamente con el afán de invertir y de darle seguimiento a los temas importantes que tenemos en torno a la infraestructura, porque si usted ve, conoce perfectamente bien los problemas que tenemos, sino también a los asuntos de carácter político y a los de la estrategia en torno a la seguridad. Ahora sí, arrancamos con el resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, la República Mexicana y en el mundo. Acompáñenos, la información está lista, la información para usted. Nunca olvidaré, dijo el presidente de México, el apoyo que me brindó Jaime Bonilla, sobre todo al inicio del movimiento. Y afirmó también, hizo un llamado a la unidad y a la reconciliación en Baja California, sostuvo al puntualizar, voy a ir por eso, por la reconciliación. Durante un emotivo acto, la Fiscalía General del Estado rindió un merecido homenaje al agente investigador Cristian Armando Moed Quiñones, de 39 años de edad, quien el pasado 18 de julio perdió la vida por motivos de salud. La Fiscalía General del Estado informó que durante ayer por la mañana localizó 5 fosas más en la colonia Miguel Alemán, Valle de Mexicali. Sin embargo, no se dan cifras de nuevas osamentas, que hasta ayer solamente estaban localizados 9 cuerpos en dicha área. Ayer por la mañana se dieron cita a miembros del colectivo Todos Somos Eric Carrillo para dar su postura sobre el cierre de la comisión de búsqueda e iniciar con una nueva jornada en la búsqueda de Santa Fe en esta ciudad. La toma de instalaciones de la Secretaría General de Gobierno en Tijuana por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas desde el pasado lunes es derivado de inquietudes normales, calificó Catalino Zavala Márquez, titular de la Secretaría de gobierno de Baja California. Incendio registrado la mañana de ayer miércoles en el cañón del Sainz dejó como saldo 3 casas
con daños totales, una más con daños parciales, indicó la Dirección de Bomberos de Tijuana. Para mejorar la calidad de vida de las y los atletas de Baja California y aumentar sus posibilidades de éxito en competencias nacionales e internacionales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció la primera escuela preparatoria dentro de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Tijuana. Entrará en función el próximo 30 de agosto. En el Valle de Mexicali han fallecido hasta la tarde de este miércoles 13 personas por golpe de calor por las altas temperaturas. Estas registradas, dijo el titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas. Puntos de hidratación están listos para ser instalados, pero solo los habitarán si las temperaturas aumentarán en Tijuana, confirmó el titular de la Secretaría de Salud, Adrián Medina Amarillas. En los hospitales de zona costa no se han registrado un incremento de casos de deshidratación en la presente temporada, aseguró el secretario de Salud en la entidad. De la llegada de miles de migrantes a la frontera de Baja California con Estados Unidos, de colaboración, hay un convenio firmado, un convenio de colaboración con dependencias como la Secretaría de Economía, a fin de facilitar la tramitología para aquellas personas en condición de movilidad que busquen integrarse al campo laboral formal. Los aeropuertos de Baja California diariamente son detectadas en promedio entre 20 a 25 personas en tránsito con documentos mexicanos e identificaciones falsas, dijo David Pérez Tejada, delegado del Instituto Nacional de Migración. Por cierto, las acciones que realiza el 24 Ayuntamiento de Tijuana han cambiado la histórica narrativa de la migración por casos de éxito en los que la población migrante y refugiada ven esta frontera como oportunidad de crecimiento, dijo el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez. El Instituto Municipal del Deporte cerró los registros para el Campamento Deportivo de Verano 2023, actividad que promueve de manera gratuita el 24 Ayuntamiento de Tijuana. Y finalmente decirle a usted que bajo el título Saqueo, Falsificación, Fraude y Artesanías en Arqueología durante los meses de julio y agosto en el Museo Histórico Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en esta ciudad permanecerán expuestas piezas arqueológicas recuperadas en diversos decomisos. Bueno, son las 7 de la mañana con 21 minutos, una pausa y regresamos con todo el grueso de la información con usted, con mucho gusto. Las noticias con Odilo García. En un momento regresamos. Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL 800-433-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Justicia pronta y eficaz es y ha sido siempre un reclamo social. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado, unificará y dará certeza jurídica en la solución de los conflictos en las familias, que constituyen el 70% de los litigios en México, que se atenderán buscando justicia con enfoque de género, protección a grupos vulnerables y respeto a los derechos humanos. Ahora es ley, Senado de la República. 65ª Legislatura. En otras noticias, la Secretaría señaló que el recurso sirvió para... En su mensaje, el titular declaró que la... Su director aseguró que se beneficiará a todas las personas. ¡Ey! Ya estuvo bien. No te quedes con la duda. El INAI sirve para que no te hagan pato con otros datos. ¡Confía en el INAI! ¡No te hagan pato dándote otros datos! ¡Arriba el INAI! ¡Que no te hagan pato!
¡Vamos de fiesta, que se escuche! ¡Eh! 86 años al aire de la Hora Nacional con... Así, mi Fer, y tendremos invitadazos de lujo como Daniel López en Pollo. Charo Fernández. Rosy Arango. Oye, Adolfo Fernández Cepeda, Julio César Ramírez. No, hombre, cargado. Mariano Osorio. No, hombre. No se lo pierdan. Somos sus amigos. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla, los esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Dicen que la tecnología nos acerca a quienes están lejos, pero nos aleja de quienes están cerca. El Sindicato de Trabajadores de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, STIR, a favor de sacar el máximo provecho de la tecnología y de las nuevas formas de trabajo, pero sin perder nuestra esencia humana, nuestra ética y nuestra misión profesional. La tecnología no tiene vida. Tú sí. Que no se inviertan los papeles. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, STIR Tijuana. Taquizas El Taco Loco para sus eventos o reuniones desde 30 personas. Llama al 664-641-1051 y busca nuestras salsas en tortillerías y el mercadito de tu colonia. Las noticias con Odilo García. Ya estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso con usted, con mucho gusto, y claro que no podemos dejar de lado el paso de la humanidad a través de la historia, decirle, bueno, pero antes, las mañanitas, ¿no? Claro, no, pues felicitar a Aurelio, a Pablo, a Sabino, Julián, Máximo, Elías, Casián, Paula y Severa, a todos ustedes, muchas felicidades. Paula, le mando un gran abrazo, viene del latín Paulus, pequeño, que ha dado origen al conocido nombre de Pablo, con sus variantes Paul, Paul, Paulino, como gentilicio de Paulinos de la familia Pablo, y los nombres femeninos de Paula y Paulina. Todas las variantes de este nombre que siguen aún en el candelero fueron revitalizadas por la Reforma, entraron en el romanticismo y de ahí se extendieron por todo el mundo. Es realmente un bello nombre. Muchísimas felicidades, amigos y amigas, hoy en este su día. Bueno, y ahora sí, 20 de julio, vamos con el paso de la humanidad a través de la historia. En un día como hoy, de 1807, en el puerto de Nueva York, Estados Unidos, el ingeniero Roberto Fulton realiza la primera prueba de su barco de vapor. ¿Se imagina usted ese momento en el cual un barquito de vapor empieza a moverse sin el impulso, vamos, en este caso, del remo? Porque pues, ¿qué otra opción tenías más que rémale, maestro? El observar este avance hermoso, bueno, nos permite en ese sentido, claro que analizar y sobre todo estar muy consciente de que el ser humano tiene una gran inteligencia. Yo diría, ojalá y lo utilizara para el bien. La bomba atómica, situaciones que se han utilizado para mal. 1807, 20 de julio, en Estados Unidos, el ingeniero Roberto Fulton realiza por primera vez pruebas de su barco de vapor. En 1923, el caudillo revolucionario Francisco Villa fue asesinado en Parral, Chihuahua. 3 años antes se había retirado a la vida privada junto con un grupo de compañeros en la hacienda de Canutillo, Durango, un hecho histórico donde desafortunadamente se da este adagio que dice: el que a hierro mata, a hierro muere. Sin que resulte, desde luego, lamentabilísimo el acribillamiento, porque eso fue un acribillamiento de Francisco Villa. El 20 de julio de 1962, en Estados Unidos, se transmite por primera vez una imagen de televisión entre Estados Unidos, Andover, y Europa, Plenum B de Francia. El 20 de julio, rendimos homenaje a un hecho trascendental que impactó el curso de la historia de la humanidad, el aterrizaje de la primera misión de seres humanos en la Luna por parte de la misión lunar Apolo 11. El 20 de julio se celebra el Día Internacional de la Luna. Quiere decirle a usted que recordamos con esta melodía de Eddie Gourmet y Los Panchos, la Luna Lunera. Thank you.
padecer. Dile que a mi lado debiera volver. Luna, lunera, cascabelera, pídele a mi amorcito, por Dios, que me quiera. Dile que me muero, que tenga compasión. Bueno, pues ahí, ahí tiene usted una bellísima melodía, por supuesto, de Eddie Gourmet, Luna, lunera, cascabelera. Y recordamos entonces así que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 20 de julio como Día Internacional de la Luna para conmemorar el aniversario del primer aterrizaje de seres humanos en la Luna pertenecientes a la misión lunar Apolo 11 en un día como hoy, 20 de julio de 1969. No puedo dejar de lado tampoco este día, el Día Mundial del Ajedrez, un antiguo y tradicional juego de mesa que requiere de una gran destreza, agilidad mental, considerado actualmente como una disciplina deportiva. ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Ajedrez? Bueno, pues esta efeméride fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, nada menos ni nada más, en el año de 2019, para conmemorar la celebración o la creación de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, año 1924, en la ciudad de París, allá en Francia. Una de las gloriosísimas y más deliciosas preferidas por grandes y chicos tiene su día mundial, una de estas golosinas, perdón. Cada 20 de julio se celebra el Día Mundial de las piruletas también conocidas en otros países como chupetas, paletas, chupetes, lollipops, son golosinas elaboradas con azúcar, jarabe de glucosa, colorante con formas esféricas, planas o icónicas insertadas en un palito. Chupirul también entra, por supuesto, dentro de estas delicias que disfrutamos cuando éramos niños. Bueno, ahora paso directamente a la información. Como usted sabe, cambiamos el formato de este espacio informativo. Fuimos primero a la declaración del presidente de México, que, por cierto, dijo más, además de la reconciliación, le contestó a nuestro director general, Juan Arturo Salinas. Dijo esto, por cierto. Vamos a escucharlo. Está el interés de la nación. No hay que ver solo el árbol, hay que ver el bosque. Entonces, hay que buscar ahí la unidad. Yo voy a ir allá, a eso, porque es importantísimo el que estemos juntos, que estemos unidos. Está avanzando Baja California y todo el país. Desde que entramos, en Baja California se está aplicando un programa que se había mantenido por décadas, por siglos, el de zona franca. Había subsidio fiscal en la frontera. Con Salinas se quitó y nosotros lo restablecimos. Sí, y sí, y nosotros bajamos el IVA a la mitad, bajamos el impuesto sobre la renta a la mitad, la gasolina en Tijuana vale menos que lo que vale en el resto del país. Sí. Y ahí vamos, y sí existe el problema de violencia, o sea, lo que tú estás aquí planteando. Nos preocupa porque está Baja California entre los primeros estados en homicidios, pero estamos trabajando en eso. Acabamos de tomar algunas decisiones en el gabinete de seguridad y también a eso voy. Y le tenemos mucha confianza a la gobernadora, a Marina del Pilar. Y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y valió la pena que te quedaras dos días. Ya no va a volver a suceder. Cuatro, bueno. Cuatro días en la Ciudad de México. A mí, no, pues bienvenido. A mí sí me gusta la Ciudad de México. No sé usted, pero digo, pues es que desde niño, imagínese usted, mi padre era corresponsal en Puebla de un periódico en la Ciudad de México, y antes una corresponsalía de esa naturaleza, le estoy hablando a usted, pues prácticamente hace pues 50 años,
Tú escribías tu nota en una máquina de escribir de esas donde le pegabas a las teclas, pam, 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 pam. Y una vez que lo terminabas de escribir, tenías dos opciones. O la mandabas por correo de aquí a que llegara. O se la dabas a alguien en un camión. Oiga, va a la Ciudad de México. Sí, le puedo dar este papel. Allá va a haber alguien para que lo reciba, ¿no? Pues dámelo, pues, a ver. A ver si se perdía o no. Y a ver si podía alguien de la Ciudad de México ir a la central camionera. Que, por cierto, no estaba en San Lázaro. Estaba en el centro de la Ciudad de México. Y recoger tu documento, identificar a la persona, pues era muy difícil. Era mejor ir. Entonces, tomabas tu documento, lo metías en un sobre manila, te subías al camión, 2 horas aproximadamente para llegar a la Ciudad de México, caminabas al Monumento de la Revolución y ahí, en Bucareli, ahí estaban los grandes medios, todavía sigue por ahí el Universal, y entregabas tu corresponsalía específicamente a un periodista que se llamaba Renato Leduc. Y luego tomas tu camión y te regresas, y ya. Perdías pues todo un día, ¿no? En lo que vas, pues haga de cuenta que va usted a Mexicali, así más o menos similar, pero pues llegando a la Ciudad de México, la ciudad capital, con todo lo que esto implica. Entonces, aprendimos a ir desde niños. No, y me la pasé. No nada más iba ahí, era un chamaco inquieto, ¿no? Salto del agua y que ya, ¿para qué habrá? ¿Qué habrá para allá? Pues ni quien te pelaba, pues eras un chamaco. Tenías 10 años, 11 años de edad y ya podías andar en la ciudad capital. Eran otros tiempos, 7 de la mañana, 35 minutos, pausa, regresamos con usted. Las noticias con Odilo García, en un momento regresamos. Sintoniza Agenda Pública 4P con Marco Antonio Blázquez todos los domingos de 7 a 10 de la noche a través de Canal 45, Canal 45.2, disponible también a través de todas las estaciones de radio de Grupo PSN y en línea por psn.si y Facebook. Ven a ver con los expertos. Visión Ángeles cuenta con lo más avanzado en cirugía de catarata. Sin dolor, sin piquetes de anestesia y sin suturas o parches. Regresa a tus actividades al día siguiente. Y recuerda, solo con Presbylasic de Visión Ángeles podrás decir: de cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. 635. Estimado Martín, un segundito, ahí vamos contigo, ¿eh? Momentito, no te desesperes, hermano. Gracias. 88. Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos. Solo en Hospital Ángeles, Tijuana. Hola, soy la doctora Indira Maycott. Y el doctor Alan Guizar. Somos los odontólogos. Un mes. Estoy por allá. Acabo de estar en Baja California. En la isla de San Luis. Sí, que pertenece a Ensenada. No, que está muy cerca de San Quintín. Pero quedó en la nueva distribución territorial. Ensenada era el municipio más grande de México sin extensión territorial y se dividió muy generosa la gente de Ensenada porque permitió la creación del municipio de San Quintín, muy justo, porque era un municipio olvidado de migrantes, muy trabajadores, gente buena. Sin embargo, la isla de Guadalupe pertenece al municipio de Ensenada, aunque está en los límites con Baja California. Restaurante Español. Y ahí estuvimos hace una semana. Y voy a regresar a Baja California, pero voy a ir a Tijuana y voy a ir a Mexicali. Paella vegana, elaborada con aceite a base de verdura. Ensenada, filete a la portuguesa, elaborado con Rosarito, salsa de tuétano, Tecate, salmón mediterráneo. Y tengo que ir también al nuevo municipio de San Felipe. Filete Cosquera. Sí, rica salsa de espárragos. San Quintín sí he estado más. Por supuesto. Y voy a seguir visitando. Pero bueno. Y arroz negro de almendras y calamar. Mexicali. Estamos ubicados en el Cabo de Brasil. 8.30. Pertenece al municipio de Ensenada.
Lorca, aunque de migrantes, muy distribución hacia el gobernador, que valen al resto del país. Un programa que está en interés de la nación. Las noticias con Odilon. Sonal. Ya estamos de regreso. Pues son las 7 de la mañana con 39 minutos. Por cierto, me faltó solamente decirle a usted que el presidente de México viene en un mes aproximadamente. Y dijo, ahorita estaba revisando la tira donde está grabado su mensaje allá en la ciudad capital, donde está Juan Arturo Salinas. No creo que sufra, porque además Juan Arturo Salinas nació en la Ciudad de México. No se pierde. Y todavía puede ir ahí al barrio Bravo de Tepito, que ya no es ni la mitad de lo que era. Ya no es tan bravo. Es muy interesante este fenómeno. Mire, la verdad es que debería haber un tour turístico por Tepito. Sí, pero ¿cómo? Si allá la gente brava, complicada, ¿no? No necesariamente, fíjese. Hay su valor histórico. Cada sociedad antropológicamente tiene un valor. Bueno, yo lo sé ver, yo lo sé leer. Pero bueno, vendrá en un mes a Baja California, vendrá a Tijuana, va a ir a Mexicali, quiere ir a Tecate, va a ir a Ensenada también. Mencionó que estuvo recientemente en Isla de Cedros y quiere ir a San Quintín, este nuevo municipio también. Bueno, vamos a la Ciudad de México, no, no es cierto. Martín Mota, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Claro, pues sí, pues ¿de dónde puedo describir ahorita la Ciudad de México así con los ojos cerrados? Pero, yo también, no hay problema, yo también. Y bueno, hasta por negocios, ¿eh? Y claro que ya la verdad muchos de los que yo anduve y conocí ya no existen. Sí, a ver Martín, te voy a hacer una pregunta, a ver si es cierto que muy salsa, sí, a ver si es cierto como... A ver, vamos a ver. Cuando vas caminando ahí por la ciudad capital, el centro de la República, la zona centro, ¿no? Y pasas por República de Uruguay, ¿verdad? Porque así saben en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué ves ahí en esa calle de Uruguay? ¿Qué negocios hay establecidos ahí? Pues mira, si mal no recuerdo, estaban los tacos estos famosos de... Ay, mira, me agarraste así, tuve que hacer así memoria. Ay. No, pero no los ambulantes, los establecidos, uno tras otro. No, sí, había un negocio ahí de bueno, en Uruguay. Ay. Acuérdate que había electrónica, uno tras otro, tiendas de electrónica. Ahí, ah, okay. Sí. Bueno, sí. Ahorita está la famosa plaza de Aldaco. Es correcto. Sí. No, pero pues de los que vendían afuera, pues los tacos de canasta. Recomiendo los de el Monumento a la Revolución por muchos años. No, la persona se ponía ahí y vendía canastas y canastas de tacos a vapor. Exquisitos, bueno, yo te voy a recomendar unos que ya no existen porque desgraciadamente el edificio donde estaba se cayó en el terremoto. Pero ahí en la calle de Palma, casi esquina con Belisario Domínguez, había un edificio y había unos billares y en el pasillo de los billares había un negocio de comida y eran tacos de canasta también y como tú dices, canastas. Ahí en la calle Palma. Pero duró añísimos hasta que vino el terremoto y todo cambió, todo está. Oye, tú eras fotógrafo en ese entonces, ¿verdad? Bueno, mira, en el terremoto yo trabajaba en una de las esquinas más famosas de la ciudad, que era Juárez y Valderas. No te voy a decir el negocio porque pues, es hacer comercial, ¿verdad? Pero okay. Yo trabajaba ahí en ese momento y en ese tiempo trabajaba ahí y vas a ver lo que hacía. Yo era laboratorista y manejaba máquinas de impresión, de verdad, de impresión en una hora. ¡Ándale! ¡Wow! No, pues es que ya me mataste el gallo porque te iba a decir que en calle Palma había una famosísima tienda para revelado de fotografías donde íbamos todos los fotógrafos a llevar nuestro material y ahí precisamente... ¡Yes, sir! ¡Correcto! Ah, pues yo conocí a los dueños. Pues después de estar en Juárez y Valderas, sí. Y ya hice una temporada ahí larga, ya no me entendí ahí y me fui a empezar ahí en Donceles. A mí me tocó el boom del reloj de impresión en una hora. Yo empecé con un señor ahí. Sí, eso era increíble. Y empezamos con una tienda y cuando yo dejé ese negocio, que fueron casi 9 años, tenía 8 tiendas. ¡Wow! Y todas alrededor de Donceles y Palma y 5 de Mayo. Oye, dice no, el público que digas...
Que digas, por favor, cómo son los tacos de canasta en la Ciudad de México. No, no digas, me vas a antojar. No, pues sí. Y ahorita ya hay pocos lugares donde se conserve como negocio, pues. Pero sí. El clásico, pues, era la bicicleta y andaban con su canasta y se movían por todos lados. Dicen, porque aquí los tacos de canasta no me gustan, dice la persona. Es que los tacos de la Ciudad de México, para empezar, no se te desbarata la tortilla. Era una tortilla, no sé, mucho más consistente. Y el sabor, el taco, vamos, básicamente, incluso hasta de frijoles, era como una bendición de Dios. Digo... No. Es que mira, realmente los tacos de canasta o tacos sudados. Sí, los tacos sudados. El método es que se mantengan en la canasta y que guarde el calor con todo lo que le ponen encima y está suda Vaporcito. La canasta. Entonces... Todos los sabores ahí que emite cada taquito, pues se van concentrando y ay, ya me sopa la boca. Oye, son las 7:44, no he desayunado. Hermano querido, te agradezco muchísimo. Voy a continuar con la información y gracias por evocarnos esos momentos. Yo, la verdad, pues me hubiera gustado haber nacido en la Ciudad de México. Pues yo nací en Puebla, yo iba de visitante, ¿no? Y aprendí a amar la Ciudad de México, estimado Martín. Igual, no, pues esa ciudad pues se recorría mucho y todo. Y antes, ya para terminar, que lo que te iba a comentar era de lo que empezaste ahorita, la verdad, rápidamente, pues es una bomba la que nos suelta ahorita el presidente a nosotros como pueblo. Es una bomba, pero bárbara, ¿no? Y ya ves que te estaba recomendando películas. Ahorita cae así como anillo al dedo, Calzón sin inspector. Ah, ¿cómo no? Así, para que veas, así. Es así, de no sé si es Armando Alfonso Arau. Lo que pasa en un pueblo cuando se supone que llega un inspector. No, así se van a poner. Haz de cuenta que estoy viendo el Calzón sin ahorita en el 2023. Aquí en Baja California, con esa bomba que viene, ¿eh? Así que, digo, si la has visto, pues vas a evocar. Y nomás te voy a decir con qué empieza la película, con la frase que empieza este Pancho Córdoba. Dice, compañeros, ya nos cayó el chavistle. Nos han matado, inspector. Así empieza la película. Sí, hay que verla. No hay adelante. Seguramente mucha gente no la ha visto, pero vale muchísimo la pena. Todo eso está en YouTube. Que lo busquen en YouTube. Todo lo que te digo está en YouTube. Están completas en España. O sea, todo. No hay que pagar nada. Y ahí las ve uno. Pero ahorita esa, así, mira, acá hay compañillo al dedo. Porque van a ponerse ahorita a trabajar con lo que no han hecho. A ver cómo entregan las cuentas. Pero... un abrazote, y luego si quieres te sigo platicando historias de la ciudad. Claro que sí, hermano, te agradezco muchísimo. Del terremoto tengo 20, 30 historias que yo las vi, no me las platicaron, yo las viví. Claro que sí. A mí me tocó el terremoto allí en Leandro Valle. Muchas gracias, Martín, te mando un abrazote. Igual, un abrazote y ánimo, que esto se va a poner bueno. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo con lo que dice Martín y lo que dice el presidente de México también. Tenemos llamada telefónica nuevamente a sus órdenes. Buenos días. Sí, buenos días. Oiga, señor Odilon. Mande usted. No sé si usted pueda informar de dónde puedo reportar un terreno baldío que está aquí a un lado de mi casa. Hay mucho carrizo y está recargado mi cerco. Pues aquí con nosotros. Está pendiente que se vaya a incendiar y quemar mi casa. Con mucho gusto aquí con nosotros, pasamos la información a los bomberos, a la administración pública municipal. ¿Dónde está ubicada usted? ¿Dónde está el peligro? Mi terreno, mi casa es el callejón Raúl Madero. Callejón Raúl Madero, ok. Sí, 4802, esa es mi casa. Ok. Sí, gracias. Y a un lado está el terreno baldío, tiene mucho carrizo, demasiado, todo está recargado en mi cerco y mi cerco es de madera y pues me da pendiente de que se vaya a quemar algunos colchones que tienen ahí también recargados. O sea, hay basura, hay carros, hay colchones, hay muchas cosas que ya no se usan. Sí, y pues no, ya no sé ni qué hacer y me da miedo que se vaya a prender ahorita con estos calores tan fuertes. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O delincuentes que entran y de pronto prenden alguna fogatilla o lo que sea y generan esto. ¿Se acuerda usted a propósito? Bueno, me dice antes su nombre, por favor. Cristina Sandoval, para servir. ¿Cristina? Cristina Sandoval. Sandoval. Ok, ya estoy pasando su reporte. Mire, ahí donde se hubo una explosión, se llama Camino Nuevo. Ahí en la colonia
Revolución, Camino Nuevo y Río Bravo. Recientemente sí. Una explosión de gas. Bueno, y se cayó el techo, vamos, del segundo piso. Ahí están yendo delincuentes a riesgo de que se les caiga el segundo piso, algunos malvivientes, personas, incluso indigentes también, y han prendido fuego a este lugar. Se ha quemado en dos ocasiones. Entonces, digo, pues ahí no hay nadie. En el caso que usted nos reporta, está su vivienda, y esto puede ser muy lamentable. Yo con mucho gusto lo paso. Con mucho gusto, señora Cristina. Lo voy a agradecer mucho porque sí, casi ni duermo. Yo nomás oigo que huele así como a quemado, pues como ahorita la gente quema su atrape. Sí, sí, lo entonces, sé. Entonces vuelvo ¿piensa a usted huele que a quemado y yo salgo a ver, pero luego acá enseguida, pues no voy a estar prendiéndose ahí porque está demasiado grande los carrizos. No se preocupe, con mucho gusto yo lo... Colchones. A él le encargo de mucho de favor. Yo lo reporto, aquí ya, también ya tengo su número telefónico. Igualmente, hasta luego, muchas gracias. Sí, con mucho gusto, porque eso también nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A todos. Bueno, son las 7:50, ¿no tengo corte? ¿Sí? ¿En este momento? Mira, nada más, ¿cómo? Hombre, tengo el tiempo medido espiritualmente, ¿no? Regresamos con usted. Felicidades, estimado DJ de rock. Felicidades, DJ de rock and roll, ¿no? Te he visto ahí en la televisión y todo eso. Andamos en todos lados. De hecho, es mi segunda visita aquí. En el instituto, eliminamos exámenes al maestro. No, ya ha sido otras partes, ¿no? Creo que en otros medios. Sí, claro. Es tu. ¿Qué le parece la portada, maestro? El reloj. El reloj. Cuentos con Batis, con el Gume y con el muerto de Tijuana. El evento es hoy. En la tarde ahí en el antiguo Palacio Municipal. Y pues muy contento. El evento empieza a las 6, pero yo me nos trepamos a las 7 nosotros. PSN está disponible en YouTube. Encuéntranos con... Hola Amparo, buenos días, ¿cómo está? Teacher de rock and roll. ¿Verdad que vengo caminando en chanclas y en shorts de Rosas Magallonas acá? No, ¿cómo? Desde 1980. Sí, sí, lo que pasa es que vivo en la zona del Mirador Miramar. Entonces agarré un taxi que me deja ahí en, en el periférico. Y como viene con tiempo, con mucho tiempo de antelación, llegué a las 6 al Calimax Fundadores y dije, ¡ay, tiempo! Ay, tiempo. Vamos caminando, hacer ejercicio. Oye, ¿y tus bebés? Bien, gracias Lupita, bien, gracias a Dios, Antonio, bien. Qué bueno. 683-6000. Un problema cardíaco por ahí que le salió de fábrica. Al niño. Un soplo. Síguenos como José Decoración. ¿Podría estar atendiendo? Espero que sí, lo está atendiendo seguro. Y vamos a tu domicilio con nuestra máquina de muestrarios. Espero que... Son buenos. José Decoración, tu casa de confianza. Las noticias con Odilon García. Ya estamos de regreso. Son las 7:52. Yo ya hablé mucho. Le toca a Amparo García. Amparo, bienvenida. Adelante. Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos por la gracia de Dios. Y usted con sus palabras me remontó cuando era pequeñita. Porque ¿quién dice que Odilon García cuando era pequeñito era quieto? Era un niño sentadito que ni se movía. Igual que Amparo. El leguito me remontó a aquellos años que yo tenía, pues la misma edad de usted, yo creo. Y llegó una señora, éramos mayoristas de alimentos, y llegó una señora a comprar. Y empezaron la plática de disque de adultos, ¿verdad? Que oye, que si supiste que fui a me gustó y que le pusieron y que le dieron. Y yo me quedé, oh, caramba, ¿qué traen? Me quedé atenta a corta distancia y luego me dice mi mamá de crianza, vete porque ese es plática de adultos. Dije, ¿qué la fregada? Pues como que yo no voy a escuchar. Me metí a una recámara que daba continua a la tienda
y había una cortina que pegaba hasta el suelo, y ahí me acosté para escuchar toda la plática, de porque tenía que informarme. Ay, me acosté a escucharle. Fue mediodía, imagínense que tanto platicarían que yo me quedé dormida en el suelo, en, junto a la cortina. Cuando pasa mi madre, pues ya se me imagina, le dio un buen, se manió en mi cuerpo, y pues me pusieron una paliza por andar escuchando, por ser tan inquieta que tenía que informarme. A mí me gusta informarme de los animalitos, de todo lo que hubiera, pero yo no podía estar sentada a ver qué pasaba. Tenía que estar activa, activa en mi cerebro. Y yo creo que una parte de eso hace que la persona, pues cuando llega a una edad grande, no es, ¿cómo quisiera decirle? No se amarga, no se queja de todo, no, porque pues todo el día tengo que hacer, todo el día tengo que activar mi cerebro, mis piernas para tenerlas activas, y pues tantas cosas que le ayudan a las personas máximo de la tercera edad. Pues yo le agradezco mucho que nos confiese cómo se portaba usted. No, nos diga, que nos diga usted. Y que nos anime sobre todo a vivir, ¿no? Porque hay muchas personas que actualmente ya se cansaron de vivir y tienen algunas expectativas negativas. Hay que decirlo abiertamente, mientras que, bueno, pues usted nos inyecta esta alegría de la vida. Y de eso se trata precisamente el programa, ¿no? De tener mejores expectativas y de disfrutar esta oportunidad que tenemos de estar vivos. Muchas gracias, Amparo. Sí, porque, por ejemplo, el día de ahora es una oportunidad para que yo sea feliz, para que me dé a los demás, para que disfrutaran del oxígeno que Dios me da, las plantas, las personas que pasan por mi camino. Hay tantas cosas por las cuales yo este día le doy gracias en tener la oportunidad de vivir y de poder hablar y poder razonar y poder expresarme con ustedes. Muchísimas gracias y siempre bienvenida, Amparo. Gracias por todo. Que Dios los bendiga y los amo. Nosotros también a usted. Gracias y muy bonito día. Gracias. Bueno, pues agradecido con nuestros amigos. Ahora vamos a recibir con mucho gusto al teacher del rock and roll que antes me habla, ¿no? Qué gusto saludarlo, licenciado. Qué gusto estar aquí en TCN, en su casa. Bueno, no me ha tocado venir a radio aquí con usted, así que muy contento de estar aquí en TCN, muy sí. Contento. Y pues nos lamentamos desde Rosas Magallón caminando hasta acá porque hubo tiempo para llegar a la entrevista. Oye, de veras, me decía que viene ahí en chanclas, ¿no? Sí, venimos en chanclas, pero veníamos con tiempo y con mucho gusto, pues mucho gusto de saludarlo y agradecerle el apoyo de muchos años, no solo a mí, sino a la música hecha orgánicamente en Tijuana. Bueno, pues vamos a empezar a transmitir a través del internet también. Gracias. ¿Verdad? Para que... Ahí está, mire usted, el teacher del rock and roll. ¿Qué tal, eh? Aquí en la XX, recibiéndonos con mucho gusto, con mucho agrado. Después de tantos años de mantenerse ahí y en la preferencia de muchas personas, la gente trabajadora, claro, que es mi canción favorita. Bueno, canta un pedacito, ¿no? A ver, sí, por favor. Esta es la canción de las mañanas en los camiones, en el transporte público, en las peñas. Gente trabajadora, estamos con el licenciado Edón García, servidor, el teacher del rock. Son gentes que se levantan a buscar el chivo diario, los que se paran temprano, aunque llueve o truene o se caigan mil rayos, son los que siempre soportan a esos jefes tan grandallas, que siempre andan de malas con las caras largas en cada mañana. Aquí viene su parte favorita, dice: son gente trabajadora, suda y que le adora. Para la gente que está luchadora, les canto mi rola. Son gente trabajadora, que le suda y que le adora. Para la gente que está luchadora, les canto mi rola. Nomás un pedacito. Súbale que ya se va. Súbale, ya se va, Dilo, muchas gracias. Aquí venimos, tenemos un evento esta tarde-noche, ahí bien. En el corazón de la ciudad.
Tenemos presentación de disco, Obreros de la Música. Es un disco que grabamos con Discos y Cintas Denver en la Ciudad de México. Este es un disco de circulación nacional, lo vamos a estar presentando aquí en la ciudad como debe de ser. Cheque la portada. Ok, ahí se ve muy bien. Teacher del Rock presenta Estado 29, que es Baja California. Obreros de la Música. Obreros de la Música. Sí. No, y la portada, el reloj. Sí, para mí, digo, tomando en cuenta que nos firmó Discos y Cintas Denver en la Ciudad de México, esta es la casa del rock nacional. Aquí graba Alex Lora, aquí graba Charlie Montana, aquí graba El Aragán, aquí graba Javier Batis, aquí graban los grandes del rock nacional. Pues, para mí fue un gusto que recibir un llamado y representar un poquito la música de Tijuana. El día de hoy presentamos el disco ahí en Antiguo Palacio Municipal, hoy a las 6 de la tarde. Servidor se sube, se trepa al escenario con toda la banda, no solito así como ven, sino con toda la banda. O sea, traemos bajista, traemos guitarrista, traemos todo. No es el tradicional teacher del rock que ven en las calles tocando en los camiones, sino con, o sea, ahora sí que vandalizado, ¿no? Con banda. Oye, ¿y dónde es? Es en el Antiguo Palacio Municipal, calle Segunda y Constitución, las oficinas del IMAC. La entrada es libre, va a estar el portón bien abierto para que la gente entre. Por ahí vamos a tener el disco a la venta, los discos anteriores que he grabado, algunos recuerditos. Dense la oportunidad de salirse un poquito de la casa. El clima va a estar rico hoy por ahí de las 6, 7 de la tarde. Y dense la oportunidad de escuchar un poquito de música real, orgánica y tijuanense. Bueno, ahorita regresamos con la entrevista. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nos vamos a identificar nada más. Son las 8 de la mañana. Dura 20 segundos nada más la identificación. Sí. Transmitiendo desde Carlos Rubrosa, número 3110, Colonia Aviación, en Tijuana, Baja California. Ahí le va el flyer, maestro. Al ratito que salga de la chamba. Ahí vamos a estar. Empieza a las 6, nos trepamos a las 7. Regreso. Bueno, son en este momento las 8 de la mañana con un minuto. 8 de la mañana con un minuto. Antiguo Palacio Municipal. Ahí nos quedamos entonces. Ahí es el evento a las 6 de la tarde, mi querido. 6 de la tarde, se toca el primer acorde. Vamos a alternar con 12 bandas importantes de la ciudad. La Cosa Rabiosa toca a las 6. A las 6 y media toca en lo que a mi parecer ha sido la mejor banda local de Tijuana por 20 años, la banda se llama La Liebre. Ahí pueden ver el logotipo de la banda La Liebre. Y bueno, dense la oportunidad de escuchar un poquito de música orgánica, hecha en casa, hecha localmente. A veces pensamos que la única música que existe es la que nos ponen en los medios, la que nos habla de violencia, la que nos habla de sexo, la que nos habla de precocidades. Y bueno, no, realmente hay gente de Tijuana que tenemos muchos años y al licenciado Dilón le consta, ¿no? Cuando fuimos a tocar allá a la zona norte. Oye, ¿te acuerdas de esa vez? Cuéntales a la población. Sí, una anécdota muy bonita. Cuando recién empecé a cotorrar con el licenciado Dilón García, estábamos ahí en la calle Primera y Coahuila, por ahí, por esa zona, por donde está el reloj. Sí. Y Dilón me dice, a ver, teacher, empieza a tocar, ¿no? Y no había ni un chicharito, ¿no? Y luego de repente empieza a llegar gente y se empieza a hacer toda una bohemia por ahí de las 7 de la tarde, en una tarde de mucho frío. Y agarramos calor con la pura música. Una anécdota muy, muy entrañable con ustedes. Impresionante fue también, porque parecía como que no iba a llegar nadie, ¿no? Ah, sí, no había nadie. Y la gente veía, pues este señor que está, vámonos. Y luego se empezaron a juntar personas. Sí, llegaron unas 30 o 40 personas ahí alrededor y empezaba a hacer fiesta. Fue algo muy, una experiencia muy bonita. Y cuando fuimos a entrevistar, era La Maguana, ¿verdad? ¿Se acuerda, licenciado? Sí, íbamos juntos, sí es cierto. A La Maguana. Ya me pasaron el video, ¿eh? Que ahí estás y que de pronto hace un movimiento y yo me pongo atrás del teacher del reloj que mide 1.90, ¿no? Así. Y ya, sí. No, mi amor, ya a mí dame una caguamita, me dice. Dame una caguama, ¿no? Sí. Y bueno, pues experiencias muy bonitas que tú le cantaste La Maguana directamente. Claro, cómo no, pues es el tema más, es el tema menos desconocido de todo mi repertorio, ¿eh? Pedacito. ¿Te la piden mucho? Sí, claro. Pasa.
rechaza. Te avientan agua por tu cosa. Un ícono de la ciudad, esta mujer que pronto estaba abandonada, pero porque ella quería, porque muchas veces fuimos para tratar de sacarla del lugar y dijo, no, a mí déjenme aquí, a una monjita. Le dijo, no, madre, yo vivo muy contenta en la calle, déjeme aquí, por favor. Era calle. Y hubo gente que se enamoró de ella, conocí a un señor que dijo, ella es el amor de mi vida. Así es. Impresionante, ¿no? Qué historia de mujer. Sí, muchas historias urbanas. Y bueno, venimos a compartir un poquito de esa música, de las historias urbanas de la ciudad, esta tarde, tarde-noche, a las 6:00 p.m. Perfecto. Ahí en Antiguo Palacio Municipal, Odino. Desde las 6:00, y tú tocas con otros músicos que están presentes, ¿verdad? Así es. El evento empieza, el primer acorde se toca a las 6:00 p.m, un servidor se sube al escenario a las 7:20, vamos a presentar el disco, vamos a tener discos anteriores, algunos recuerdos y... Bueno, dense la oportunidad. La entrada es libre, la entrada es completamente gratis. Ya nos pagaron, ¿verdad? Ya. $200,000. Sí, entonces la entrada es libre y bueno, si gustan adquirir un poco de material, dense la oportunidad de escuchar música realmente hecha en Tijuana. Estos eventos no son diarios, ¿no? Por lo regular vienen siempre artistas de fuera, ¿verdad? A querernos impresionar. Déjense impresionar por un poquito por la música hecha en casa, orgánicamente, claro, hablando. De lo que es lo nuestro. Teacher, pues yo creo que te ha ido muy bien, definitivamente cuando algo se hace bien, le tiene que ir a uno muy bien. Lo han entrevistado en múltiples ocasiones, lo he visto en varios compañeros de medios de comunicación. A mí me tenía un poco olvidado, no pasa nada, no me siento mal, ni mucho menos, no es reclamo tampoco, pero pues así pasa por lo regular, a uno lo dejan al final y no pasa, no hay problema. Los últimos serán los primeros. No es cierto. La verdad, me da muchísimo gusto ver lo que su nombre se escuche, vale la pena. Eres un gran artista, eres además una persona con un enorme corazón de los que hacen falta en esta ciudad de Tijuana, y claro que te vamos a ir a ver allá a las 7:20. Sí, a las 7:20 me trepo yo con la banda al escenario. Estamos preparados, tenemos 3 meses de preparación, 3 meses de promoción también, que hemos estado, como dice usted, con muchos amigos de los medios de comunicación. Esta semana estuvimos aquí en PCN a las 3:00 p.m. con la licenciada, ahorita se me fue su nombre, ¿verdad? A las 3:00 p.m, una licenciada joven que está aquí a las 3:00 p.m. en el noticiero de la televisión, ¿verdad? ¿Elvia? ¿Arizar? No. Ah, bueno, es que el equipo es muy grande. Pero bueno, qué bueno que a las 3:00 p.m. estaba también aquí, en la mañana, y falta que estés en la noche con don Alfonso Valdivia. Ah, será un honor volver a saludar a mi padrino. Que le acaban de dar un reconocimiento por su trayectoria, por cierto, sí, ahí en el Salón de la Fama. Me daría muchísimo gusto saludar a mi padrino, definitivamente sería un gusto volverlo a saludar después de tantos años. Él también se subió conmigo a los camiones hace unos años a hacerme un reportaje. Ah, ¿sí? Cuando trabajaba en el otro canal. Ah, yo pensé que cantaba don Alfonso. también. Era tu competencia, ¿no? Voy a agarrar tu propio camión, Alfonso. Sí, así es. Discúlpame, Tich. Sí. Yo lo vi primero, algo así yo creo que pudiera ser a un momento dado. Muchas gracias, teacher, como siempre, no, muy gracias. Muy amable. Entonces nos vemos hoy, Antiguo Palacio Municipal, 6:00 p.m. 6:00 p.m. hoy. Y tú subes a las 7:20. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, pues ¿con qué nos despedimos? Con la canción del reloj. Vamos a aventarnos justamente la canción que le hicimos a Reloj Azteca de la calle Segunda. Nuestra música la pueden checar en Facebook, búsquenos como el Teacher del Rock, también en Spotify como el Teacher del Rock, estado 29. Se encuentra y si tú vienes, se encuentra y si tú vas, te saluda cuando pasas, en transporte o caminar, no le importa si no lo volteas a ver, no le importa si los años le han despintado su piel, pero si lo saludas, él con gusto siempre la hora te da. Marca 6:55, se cansó de trabajar, le robó toda la chamba, el reloj de catedral. No le importa
los años le han despintado su piel, pero si lo saludas, él con gusto siempre la hortera. Dicen que en las madrugadas, exactamente a las 3, da vuelta a las manecillas, una vuelta al revés. ¡Al revés! ¡Eh! No le importa si no lo volteas a ver. Él con gusto siempre la hora queda. En la calle segunda siempre, siempre, siempre lo encontrarás. Es invisible para muchos, pero siempre, siempre, siempre ahí está. ¡Bravo! Muchísimas gracias, teacher. Modo testigo de la historia de Tijuana. 102 años que está plantado ahí donde está. Oye, por cierto, me preguntan si vas a componer algunas otras canciones o están en proceso. Hay muchas canciones que sí. Le he compuesto a todo lo que se mueve y lo que no, licenciado. Okay. Le hemos compuesto a las mamás solteras, le hemos compuesto a nuestro gran amigo Otón Cortés Vázquez, gran amigo. ¿Le escribiste a Otón? Sí, le escribí una canción a Otón. Por las mismas, los mismos comentarios de la misma gente que me mira en los camiones tocar, ¿verdad? Ya no me subo a los camiones con la frecuencia que lo hacía antes, pero todavía me avento un camionazo de vez en cuando. Y los vecinos, la gente que ya nos conoce de años, una ocasión me dijo, oye, teacher, hay que hacerle una canción a Otón Cortés, y le tocó escucharla antes de dejarnos. Me acuerdo que esa semana él tuvo su nieta, y posteriormente escuchó la canción y se fue. Se fue de aquí, de nuestro plano terrenal, Otón Cortés, así que tuve chance de escucharla. Su esposa, la maestra Juanita, sí. Nos felicita por la canción, ¿verdad? Y le hemos compuesto a todos los defensores de Baja California, que la tocamos aquí en el Monumento a los Defensores de Tijuana, 1911. Le hemos compuesto a los perros de a la importancia de adoptar a los perritos de la calle, ¿verdad? Le hemos compuesto a los xolos, ¿verdad? A los niños beisbolistas. A todo, ¿no? A la gente que pica piedra, los obreros de la música, que es el título del disco, un poquito a todo, ¿no? A todo lo que se mueve y lo que no. Oye, y si nos cantas un poquito de Otón Cortés en honor a nuestro amigo. Ah, claro que sí, no la tengo muy ensayada, pero ahí va. ¿Dónde te encontrabas tú ese 23 de marzo del 94, cuando el candidato? ¿Dónde te encontrabas tú ese 23 de marzo del 94, cuando el candidato? Y se persiguieron culpables sin poder probar ni constatar, y el nombre de Otón Cortés comenzó a brotar. Clase trabajadora, migrante de los que laboran para poder llevar a su familia el pan. Ha pasado muchos años de esa vil tragedia, y la dinastía es libre también la quimera. Quiere hacer las cosas bien, no está del todo mal. De justicia puedan escuchar. Ha pasado muchos años de esa vil tragedia, y el camino siempre es libre, también la quimera. Quiere hacer las cosas bien, está del todo mal en este lugar, y el que quiere ser de justicia puedan escuchar. ¿Dónde te encontrabas tú ese 23 de marzo del 94, cuando el candidato? ¿Dónde te encontrabas tú ese 23 de marzo del 94, cuando el candidato? Wow.
No la tengo ensayada, pero creo que nos salió más o menos. No, pero te agradezco mucho porque sí es una canción histórica, inédita para nuestro buen amigo Tom Cortés Vázquez. Hoy en esta mañana, Teacher del Rock, muchísimas gracias. Pues saludarlo, licenciado. Como siempre, lo esperamos hoy a las 6, Antiguo Palacio Municipal, entrada libre. Gracias, gracias. Y aunque realmente, pues no, sin entrenarle nada, nada más de buen corazón para lo que uno le pide, otra gente dice, no, pues sabes que no la tengo en este momento, pero se las canto en otra ocasión. Pero así es el Teacher del Rock. Estamos preparados. Bien aventado, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Gracias, Adelán. Hasta luego. Súbale, ya se va. Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos y yo continúo con información. Decirle que... Ah, bueno, antes, para si nos acaba de sintonizar en este momento, a ver cómo salió esta, a ver esta grabación, este audio. Ese 23 de marzo del 94. ¿Qué tal, eh? Que lo grabé también un poquito ahí para reenviárselo a sus hijos, ¿verdad? Que seguramente ya conocen la canción, por supuesto. Claro. Pero sí hacer un reconocimiento a un hombre que de pronto es señalado, torturado, que lucha por salir adelante como persona, con una presión social inmensa, con la duda de la gente. Mira, ahí va. No, claro que tiene que ver, hombre. Luego se le nota. En el tipo de peinado se ve que sí hizo el segundo disparo. Cosas por el estilo, ¿no? Y tratar de sacar adelante a sus hijos, a su familia. Vivir este desprecio social en un momento determinado. Trabajar en lo que sea. En albañil, levantando la basura, en el parque. Vamos, hoy la historia de Otón Cortés es una historia de éxito para su familia. Para sus hijos que tienen hoy una productora, por cierto, de televisión, una agencia de publicidad, y que ahí van, y van muy bien además. Bueno, pues ahí está, en un pleno reconocimiento a Otón Cortés Vázquez por parte de Teacher del Rock, a quien lo vamos a ver hoy, precisamente, Teacher del Rock and Roll en el IMAC, donde era el antiguo Palacio Municipal, al filo de las 18 horas, las 6 de la tarde. Ahí vamos a escuchar, van a estar los obreros de la música, Hugo Sánchez, La Cosa Rabiosa, antiguo Palacio Municipal, calle Segunda, en la zona centro. La entrada es totalmente libre. Yo le agradezco mucho que nos invite así, tal cual, a nosotros. Presidente México, en su conferencia de esta mañana, se refirió a Baja California, ya le di cuenta de ello, ya le mencioné que en un mes más va a estar aquí. Va a buscar dos cosas importantes: la unidad y la reconciliación en el estado y en el municipio. Hace unos instantes terminó la conferencia mañanera del presidente México. Y bueno, habló de la necesidad de supervisar el Tren Maya, sobre la protesta en Perú, dice en la mañanera, y habló también sobre el tema. Mostró el precio del peso mexicano. Este día el presidente dice, relájense, está el peso fortalecido. Fue la economía moral la que ayudó a la recuperación económica. No fue una L, va a ser una V. Esto logramos y lo vamos a presentar para que no nos vayan a plagiar el modelo, dijo el presidente de México. López Obrador resaltó que con la pandemia se cayó el crecimiento de la economía como no había sucedido desde hace casi un siglo, pero dijo, ya salimos. Destaca que una noticia mucho, mucho, muy buena para la mayoría de la gente es que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer que México creció económicamente y aumentó el 4%. Se disculpó con los grandes economistas, dijo, sorry, no fue lo que ellos dijeron, discúlpenme, ¿no?, por hacerlos quedar mal, hombre. Pero pues hombres trabajando. Reprochó que Calderón señale el caso de la menor que murió aplastada en un elevador en Quintana Roo, pero habla de lo sucedido en su sexenio. Dice también que escriba algo, que grabe un video, pide a Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón. Dice que Felipe Calderón está muy atento desde España porque todos los días está escribiendo mensajes que, bueno, también son puestos a disposición de la sociedad a través de las redes sociales. Nosotros dijimos, dijo el presidente de México, no vamos a perseguir a presidentes a menos que el pueblo nos diga. Señala que Felipe Calderón debería hablar
sobre este caso, arremetió contra los medios de comunicación por no hablar del caso García Luna. Y bueno, Jesús Ramírez Cuevas menciona que la primera orden de aprehensión corresponde a la participación de García Luna por el operativo Rápido y Furioso. La segunda es por su participación en el daño patrimonial de más de 64 mil millones de pesos por construcción de penales. La tercera es por contratos ilegales y abusivos de equipamiento en las cárceles públicas del país, en 10 contratos ilegales. Y bueno, pidió que se proyecte el boletín emitido por la Fiscalía General de la República sobre las órdenes de aprehensión vigentes contra Genaro García Luna y algunos de sus familiares en México. Por cierto, dice que el defensor de García Luna tiene impunidad porque en Estados Unidos existe una ley que protege a los abogados al no poder acusarlos por difamación y daño moral. Es al mismo tiempo una protesta porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador, dijo el presidente de México. Bueno, son las 8:20, pausa, regresamos, está usted en su programa de la mañana. Encontrarás relieves sensibles. Ahorita vamos contigo, un momentito. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. Contribuye al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados te invita a participar en la 13ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Fecha límite para envío de los trabajos 30 de septiembre del 2023. Informes en premio.cesop@diputados.gob.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para... La Tribuna Deportiva, un programa de análisis, comentarios y sobre todo la participación de usted en Tribuna Deportiva. No te pierdas lo mejor del deporte nacional e internacional en Tribuna Deportiva con René Mora, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Canal 45, Canal 45.2, por radio a través de todas las estaciones de Grupo PSN y en vivo a través de PSN.cin y Facebook. Las noticias con Odilon García. Ya estamos de regreso. Bueno, son las 8:23, 8:23. Rica El Cora, Duro y a la Yugular, está en la línea telefónica. Yo les saludo con mucho gusto, como siempre, después de haber insistido como 30,000 veces para entrar, pero ya, finalmente, 30,000 una. Adelante, Rica. Muy buenos días, maestro. Saludos y bendiciones para todos.
Sí, porque luego me dicen, oye, nomás no llames 15 minutos después de que termine el programa. Mejor hablo 15 minutos después de las 8. O 15 minutos después del programa, ¿no? También estaría bueno. Sí. Bueno, ahí van a ser 35 mil llamadas porque nadie las va a contestar. Saludos y bendiciones, maestro. Maestro, la problemática del desabasto de agua en la zona del Nuevo Milenio, Salvatierra, Flores Magón, Pedregal de Santa Julia, San Ángel. Bueno, San Ángel ya parece que nomás era una parte. Seguimos con el problema, maestro, de la falta de agua. No hemos tenido respuesta concreta por parte de servicios estatales. Según dicen que porque el tanque principal pues no se ha llenado, cuando ellos anunciaron que solamente iba a ser de lunes para martes, y a más tardar en la noche ya iba a haber recuperación de agua, ya va a ser, o ya es jueves, y seguimos con la problemática esta de la falta de agua, maestro. ¿Dónde exactamente para que lo pasemos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos? Todo lo que es el Nuevo Milenio, Salvatierra, Cañón Las Carretas, Pedregal de Santa Julia, Flores Magón, La Cueva, Brisa Marina, el Jibarito, todo esto que pertenece a la línea del Alto Esquer, es la zona de San Antonio de los Buenos, a esa sección pertenece en cuestión de distrital y a la línea Alto Esquer. Bueno, pues vamos entonces a mandar esta información directamente a quien corresponde, porque pues ya pasó mucho tiempo, Rica, y no es justo que la población siga sin agua. No, y con este tremendo calor que hace todos los días, según ellos iba a ser rápido. Hay algunas colonias que se están quejando desde el domingo. A nosotros nos la cortaron desde el lunes en la mediodía. Fuerte. Tenía el tinaco, bueno, un tambo a la mitad, pero ya se nos agotó el agua. Ya ni siquiera las plantas de agua tienen agua. Los que tienen reservas ya las vendieron. Y no pueden quedarse sin el mínimo de reserva porque se les queman las bombas. Entonces hasta ellos salen afectados. Entonces sí, ahora sí no le pedimos, le exigimos de favor a las autoridades correspondientes que por favor agilicen si es que todavía están en obra, y que no nos mientan nada más, porque a veces nos dicen va a ser 24 horas y terminan siendo más de 72 horas o 3, 4 días. Entonces sí, a veces molesta más que nada que nos engañe. Entiendo que es una reparación y a veces surgen imprevistos y que no está programado realmente lo que pueda durar una reparación de estos metros. Bueno, pues ahí está entonces la queja, que es muy válida, desde luego. No es una queja para favorecer a Rica El Cora, sino a toda la sociedad. Y yo te agradezco mucho, como siempre, que estés al pendiente de la necesidad que tiene nuestra población en este contacto que tenemos todos los días, Rica, y donde yo te agradezco muchísimo que estés al pendiente del programa. Muchas gracias, maestro. Quiero hacerle llegar un video, por favor, maestro, para que lo observe y si es conveniente, porque creo yo que sí se lo merece difundirlo, para aquellas personas que etiquetan a las personas que viven en calidad de calle, que son malas personas, que son delincuentes, o los que los etiquetan de todo lo peor. A la altura del Hospital General, en todo ese tramo, hay una persona que vive ahí en la canalización, pero esa persona se ha encargado de darle mantenimiento al área verde de un costado de lo que es la vía rápida hacia la línea. Ha plantado plantas de las que se usan para mantener ahí esa área, y él mismo saca agua de la canalización en cubetas y lo riega. Tuve la suerte de mirar este buen gesto de este ser humano y de esta persona que vive en la calle, que vive en la canalización. Se llama Antonio, y que para mí se me hizo
algo sorprendente que alguien de la calle, para quienes también lo etiquetan a esas personas que son malas, y no todas son malas, y hay personas que tienen pensamientos positivos como Antonio. Le voy a hacer llegar ese video, maestro, para que lo cheque, por puede hacer público, se sí. lo merece. Claro, con mucho gusto, claro, con muchísimo gusto, Rica. En cuanto lo tengas, me lo envías, por favor, yo encantado, claro que sí. Perfecto, maestro. Buen día y saludos para todos, bendiciones. Muchísimas gracias, gracias y bendiciones, estimado hermano, gracias. Fíjese que hay una información en este momento, información sobresaliente. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, se encuentra procesando la escena del crimen cometido en contra de Heriberto Moreno Vega, registrado cerca de las 10 de la mañana en la colonia El Lago, en la ciudad de Tijuana, ayer precisamente. Y bueno, hasta el momento de emitir la información, establecida el día martes, por cierto, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con el apoyo de diversas corporaciones, trabajaron en la zona para buscar a los agresores. Esto lo digo a unos días ocurrido este incidente, porque comenzó a correr el rumor de que no se había hecho nada y de que era un crimen que se quería ocultar. Definitivamente que no. Me consta que la información disponible hasta el momento es eso. El occiso era ya un policía inactivo de la Agencia Estatal de Investigación. No mantenía la calidad de agente en funciones. Aún con ello, la investigación está abierta. El estatus permanecía, por cierto, desde hace más de 11 meses debido a una incapacidad médica recurrente que no se presentaba a trabajar en la Fiscalía General del Estado. Aún con ello, la Fiscalía lamenta este crimen. Ha designado la Fiscalía de Homicidios para que se aboque a la investigación correspondiente hasta esclarecer este delito y dar con los responsables. Por cierto, respecto a las excavaciones, a las inhumaciones, a la localización de personas que habrían sufrido algún tipo de agresión en esta zona del Valle de Mexicali, establecerle a usted que hay algunas imágenes que, bueno, por razones de respeto en lo que hace a mi persona, algunas personas no les importa nada, presentan todo, ¿no? Pero por respeto a los familiares y por respeto también a la persona. Son imágenes de cuerpo que está en estado de descomposición avanzada, ¿verdad? Y que muestra, eso sí, yo creo que lo interesante desde el punto de vista policíaco y periodístico es que muestra la localización de un casquillo percutido en el cual 7.82x39, el cual se presume habría sido disparado contra la frente, el cráneo, de la persona localizada en este lugar. Son, vamos, avances de las investigaciones que realiza la Fiscalía respecto a este tema de inhumación de cuerpos que han sido localizados por la propia autoridad, y que no es uno, son varios en este tema. Bueno, ahí lo pongo en perspectiva para que usted vea que no estamos fuera del tema. Sin embargo, bueno, pues hay cosas que nosotros no publicamos, de que no es alarma ni alerta, ¿no? Este tipo de publicación donde tomaba usted el periódico, la publicación, y salían hasta gotitas de sangre. No se trata de ser amarillista, sino de presentar la realidad, y en este caso no tratar de impactar a la sociedad, a la población. Mira, hay gente que ya ni ve las noticias, ni ve los periódicos, ni escucha las noticias, ni ve los canales de televisión por salud mental. O sea, una cosa es informar, claro, periodísticamente, y otra cosa es ser amarillista, ¿no? Y no estamos a favor de ese tema. En temas políticos, decirle a usted, temas políticos, que proceso de definición de la coordinación de la defensa de la transformación, la Asamblea Informativa de Adán Augusto López Hernández se va a realizar este viernes 21 de julio a las 9 de la mañana en el Parque Adolfo López Mateos, Piedra del Sol, Valencia, allá en Tecate, Baja California, donde estará presente el ex secretario de Gobernación,
un hombre que estuvo aquí, me gustó lo que dijo la última vez como secretario de Gobernación. Dijo, basta de diagnósticos sobre la violencia. Pues sí, es como si yo fuera médico. Oiga, doctor, ¿cómo me siento? Mire, seguramente usted tiene esto y el otro. ¿Y ya? Oiga, ¿qué medicina me voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mi itinerario? ¿Puedo ir a trabajar? ¿No? ¿Descanso? ¿Qué hago? ¿Subo el pie? ¿Lo bajo? Basta de diagnósticos. Basta de estadísticas. Necesitamos acción. Acción en torno a la violencia. Sí, estamos mal. Sí, sí hay homicidios. ¿Qué vamos a hacer? Decía como secretario de Gobernación, la primera acción que vamos a hacer es traer a la mesa de seguridad y que los generales y que los policías se pongan de acuerdo. O sea, mientras no rebasemos ese límite de la falta de coordinación, no vamos a poder resolver de fondo este problema. Y si nosotros como sociedad también contribuimos, bueno, pues obviamente que tendremos la solución. Parque Plan Libertador, Lázaro Cárdenas del Río, Plan Libertador Rosarito, Baja California, viernes 21-11:30 y viernes 21, 9 de la mañana, antes Parque Adolfo López Mateos, Piedra del Sol, Valencia, Tecate, Baja California. Intensa gira de Adán Augusto López Hernández, quien era notario, por cierto. Yo leí toda su biografía, su papá también, el abuelo también. Toda una autoridad allá en Tabaco para resolver las cosas y teniendo un acercamiento inmenso con la población. Son personas que tienen una trayectoria política de muchos, muchos, muchos años. 8:35, pausa, regresamos con usted. Y expertos oftalmólogos. Solo en Hospital Ángeles Tijuana. En la Agencia Fronteriza de Noticias, la credibilidad es nuestro compromiso. Dale clic a nuestro sitio web www.afntijuana.info. En un entorno cambiante en el que abundan las fake news, AFN ofrece la información al momento, verídica y objetiva, al alcance de tu mano. Con más de 20 años de experiencia, con AFN estás a un clic de estar informado minuto a minuto. Síguenos a través de www.afntijuana.info para enterarte de lo que ocurre sin cortapisas ni mordazas. No te pierdas La Barra Médica, todos los sábados de 4 a 6 de la tarde con psicoterapeutas, oftalmólogos y doctores especialistas a disposición de todo el televidente y radioescucha. Sintonízanos en Canal 45, La Voz del Pueblo, Canal 45.2, Expresión Ciudadana, Canal 87 de Easy, Canal 45 de Easy y Total Play Canal 45. Escúchanos también por todas las estaciones de radio de Grupo PSN y en vivo a través de psn.si y Facebook. Las noticias no se detienen. Manténgase actualizado con la información que le trae a usted del Grupo Primer Sistema de Noticias. Soy Alfonso Valdivia y lo invito a que me acompañe todas las noches en Noticiero al Día. Te invitamos a sintonizar Noticiero al Día con Alfonso Valdivia de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de Canal 45, Canal 45.2. También podrás escucharlo por todas las estaciones de radio del Grupo PSN y en vivo
a través de PSN. Ahí está el interés del pueblo. Y Facebook. De que... poder político incentiva a quien tiene la línea. Lo cuento, Reyán. La presencia... Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Estoy revisando la mañana del presidente de México. Gracias, amigos, por los comentarios también que nos dejan ahí sobre el teacher de Roxy. Es un cronista musical, claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Venía caminando, dijo, desde Libramiento. Bueno, pues le hace bien ese ejercicio. Y se va caminando desde aquí al centro. Wow. Ok, me dicen los maestros, un saludo a todos los maestros que estamos todavía en las escuelas trabajando, los chicos están de vacaciones, nosotros trabajando. Sí, tiene toda la razón, maestro, es cierto. No hay vacaciones para nosotros, el deber es cumplir, es el trabajo día a día. Totalmente de acuerdo, definitivamente que sí. Pero cada quien en su... vamos, en su área, ¿verdad? Habrá personas que hoy sí estén descansando y otros que les toque trabajar. Mire, esta es la parte más importante del ser humano. Como usted sabe, pertenecemos a los seres vivientes. Hay muchos seres vivos, ¿sí? Desde los insectos, los animalitos, en fin, los acuáticos. El gran poder del ser humano, el gran poder que tiene el ser humano, es el poder organizarse. Y no solamente de uno solo, una organización, dos, una familia, o 10 o 100, sino organizarnos todos. Y la organización del ser humano, ¿sabe usted cómo se logra? Con la comunicación, a lo que nos dedicamos. Cuando nos organizamos, cuando tenemos esta gran oportunidad de organización, cuando todos vamos jalando parejo para un mismo punto, no, pues tenemos una enorme oportunidad de salir siempre adelante y de hacer grandes, grandes proyectos. No se pueden organizar, aunque usted diga, mira nada más las hormiguitas, qué organizadas. ¿Cuántas pueden ser? ¿100? ¿60? ¿1000? Vamos a decir, ¿1000? Ok, ¿1000? ¿1000? ¿10,000? ¿100,000? No, es no, como 100,000, pues no. ¿Un millón de hormigas organizadas? Definitivamente que no. ¿10 millones de hormigas? No. El ser humano sí. Somos 130 millones de personas y estamos organizados alrededor de una constitución. Así de fácil. Todos creemos en la constitución. Digo que algunos la siguen y otros no. Es otro problema, ¿no? Pero nos podemos organizar. Y nos organizamos todo el mundo. 8,000 millones de personas alrededor de los derechos humanos. Y otras cosas que creemos, como el amor, la justicia, en fin. Ese es el poder que tiene el ser humano, el poder de organización. Y esa organización se da a través de contar las historias y creer esas historias. ¿Qué otra cosa nos organiza, por ejemplo? El dinero. Un billete de $100 vale aquí y en China. Es una creencia, porque al final del día es un papel, pero creemos que tiene un valor. Bueno, me refiero fundamentalmente a eso. Cuando nos organizamos como seres humanos, cuando nos orientamos en un mismo punto, somos imparables, poderosos. Esa es la fortaleza del ser humano. Para eso se requiere estar bien consciente. Y bueno, de eso habla el presidente de México, de estar conscientes de que formamos parte de un mismo grupo. Bueno, para él específicamente, hoy el reto de él y de su partido, que es Morena, es el mismo reto que tuvo el Partido Revolucionario Institucional hace muchos años. ¿Recuerda usted los discursos? Necesitamos la unidad. Todo el mundo decía, oye, sí es cierto, la unidad, no manches, wow. No, el día que se unan van a ser poderosísimos. Ese es el reto no del PRI ni de Morena. Es el reto del ser humano. Es un reto humanista.
la unidad por encima de los intereses personales y por encima de circunstancias muy, pero muy personales que pueden generar incluso hasta problemas en su conjunto. Este es el punto toral y medular, la aspiración a la unidad y el lograr la unidad. Cuando nos unimos, somos invencibles, somos imparables. A eso se refiere hoy, esta mañana, el presidente de México en un mensaje a Tijuana, un mensaje a Baja California. Unidos. La unidad. Eso es una aspiración incluso de las religiones. Claro, por supuesto. De la espiritualidad. Es el reto del ser humano. Tocó algo mucho más profundo de lo que pudiera ser. No, mira, tiene oficio político el presidente. No, qué colmillote tiene, hablando de que todos son sus amigos. No, es el reto del ser humano. Así lo dejo, y en un mes más dice que va a venir. Espero que su llegada aquí a este punto, dijo, y muchas personas van a estar a favor de lo que voy a decir. Entre esas personas que dice el presidente de México estoy yo. En el hecho de tener una conciliación y lograr que esto camine y avance por el bien de todos. Es sumamente importante para mí. Mis respetos respecto a todo aquel que enarbola el pacifismo. Claro, sin dejar de lado los grandes retos. Él lo dijo muy bien. Vamos a revisar el tema de la seguridad. El presidente de México no es ningún tonto. El presidente de México tiene un colmillo político más retorcido que el mamut. Claro. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, semanas y meses, y espero que Baja California, usted y yo, tengamos una aurora brillante y prometedora. Voy a continuar con más información. Decirle a usted que durante un emotivo acto, la Fiscalía del Estado rindió merecido homenaje al agente investigador Cristian Armando Moet Quiñones. Tenía 39 años de edad. El pasado 18 de julio perdió la vida por motivos de salud. Encabezó la ceremonia de despedida al titular de la Fiscalía. A nombre de todos los oficiales integrantes de la institución, externó con respeto sus condolencias a familiares de este agente. Personal de la Fiscalía, así como agentes y mandos de la corporación, montaron una guardia de honor en el marco de forma solidaria. Se reconoció la entrega, el compromiso, la valentía con la que se desempeñó el policía. Hoy nos reunimos, dijo, para reconocer a quien en vida fue un gran ejemplo de vocación y servicio para todos los que conformamos las filas de esta corporación, quienes desempeñaron su cargo con compromiso, audacia, lealtad, disciplina y profesionalismo. Yo solo haré referencia a la última reunión que tuvieron los policías, sobre todo policías ministeriales, policías estatales, con la presencia de Kenji, un japonés de padre, colombiano de mamá, un hombre que en el mundo da talleres y conferencias de superación personal. ¿De qué habla Kenji? Puntualidad, lealtad, ética, trabajo con disciplina, tengo que decirlo así, con todas sus letras, ¿no? Disciplina. La disciplina le gana la inteligencia. Claro, por supuesto, definitivamente. Nosotros en México, usted conoce mucha gente inteligente, ¿verdad? Y algunos hasta de listos se pasan. A lo que se refiere este personaje es de actuar con disciplina. Disciplina. Y si vamos a hacer algo, hacerlo bien. Es de lo mucho que nos hace falta. Ayer yo le decía, me da pena que tenga que manejar una nota diciéndole a la población, cuide usted el agua que hay ahí en el Parque de la Amistad, hombre, porque no la ensucie. Es como si estuviera tratando con un niñito de 2 años que todavía no sabe ni qué, ¿no? Decirle a la gente, mire, mire, el pan bimbo que tiene usted aquí, a propósito, perdón por la mención, pero hay una fotografía donde aparece la bolsa del pan dentro del agua. Las botellitas que sirvieron para tomar también, las latas. Ahí, mira, pues total, que es hablar no solamente de gente cochina, sino de personas incultas, salvajes, destructoras hasta su propia vida. Bueno, de eso habla
Y viene a colación porque la Fiscalía General del Estado está haciendo un enorme esfuerzo, o yo diría, cada uno de los integrantes de la propia Fiscalía, por cambiar este modelo de dejadez que hemos sufrido por muchos años. Este modelo negativo, yo hace un momento decía, debe haber gente que sea hidrofóbica, ¿no? ¿Qué es eso? Que le da miedo el agua. Que su mujer, su esposa le tenga que decir, oye, báñate, hijo. Al niño, no, al señor, que llegó de trabajar y con las patotas en la cama, en el sillón o en la alfombra, oye, todo sudado, ¿no? Sentándose en el sillón, pum, ahí, que se quede pegado el sudor, pues total, ¿cuál es el problema? Esta es mi casa, hombre. Hijo, ¿no te quieres bañar? No, hombre, estoy bien cansado. A eso me refiero específicamente, a tener una oportunidad de limpieza, no solamente de físico, sino incluso de pensamiento, por supuesto. Bueno, a propósito de Fiscalía, durante la mañana de ayer, localizó 5 fosas en la colonia Miguel Alemán, Valle Mexicali. No se dan cifras de nuevas osamentas, que hasta ayer solamente estaban localizados 9 cuerpos en esta área, 5 fosas más en lo que se presume el hallazgo de restos humanos. Por ello, se procesa con la técnica correspondiente, lo cual permitirá, una vez concluidos los trabajos, informar con detalle los datos que precisen con exactitud lo que se localice de forma oportuna y veraz. En un breve comunicado de la Fiscalía, esto como parte de los avances de los operativos que se realizan en la zona desde el miércoles 12, donde se están llevando a cabo los trabajos de investigación, como resultado de la información obtenida por investigaciones por denuncias de personas desaparecidas. De igual manera se agregó que en este sentido se ha estado pendiente y se ha impulsado en todo momento la atención y avance de las investigaciones de atención a familiares desaparecidos y de los colectivos. Lo importante es que no haya impunidad. Pausa, son las 8 de la mañana con 51 minutos, regresamos con usted. Las noticias con Odilo García, en un momento regresamos. Amigas y amigos, soy Amador Rodríguez Lozano, los saludo desde las instalaciones del Primer Sistema de Noticias, para invitarlos a mi programa A Fondo, donde analizaremos todos los temas políticos, jurídicos y de seguridad. Sintoniza el programa A Fondo con Amador Rodríguez todos los sábados de 12 a 1 de la tarde a través de Canal 45 y 45.2 de Televisión Abierta, así como Canal 87 y 45 de Easy y Canal 45 de Total Play. Escúchalo también por todas las estaciones de radio de Grupo PSN y en vivo a través de PSN.si y Facebook. Dicen que la tecnología nos acerca a quienes están lejos, pero nos aleja de quienes están cerca. El Sindicato de Trabajadores de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, STIRT, a favor de sacar el máximo provecho de la tecnología y de las nuevas formas de trabajo, pero sin perder nuestra esencia humana, nuestra ética y nuestra misión profesional. La tecnología no tiene vida. Tú sí. Que no se inviertan los papeles. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, STIRT Tijuana. Hola, mi nombre es Luis Javier Algorri y quiero invitarte a que sintonices Ayuda Legal, un espacio donde ponemos la experiencia y conocimientos al servicio de la comunidad para resolver todas sus dudas y consultas legales. Le invitamos a sintonizar Ayuda Legal con Javier Algorri todos los domingos de 11 a 12 del mediodía a través de Canal 45 y 45.2 de Televisión Abierta, así como Canal 87 y 45 de Easy y Canal 45 de Total Play. Escúchalo también por todas las estaciones de radio de Grupo PSN y en vivo a través de PSN.si y Facebook. Las noticias con Odilo García. Ya estamos de regreso. Bueno, son las 8 de la mañana, 53 minutos. 8 con 53 minutos.
Decirle usted que ayer por la mañana se dieron cita a miembros del colectivo Todos Somos Eric Carrillo para dar su postura por el cierre de la comisión de búsqueda e iniciar con una nueva jornada de búsqueda en Santa Fe. En esta ciudad, el presidente del colectivo, Eric Carrillo, declaró que los problemas e intereses políticos económicos de la comisión de búsqueda solo terminan afectando a las familias de nuevo ingreso, quienes solo quieren encontrar a sus seres queridos lo más pronto posible. Pues Eddie Carrillo agregó que la fundación no necesita del apoyo de la comisión, ya que ellos tienen incluso más experiencia que la propia Fiscalía del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas. Y la verdad, quiero decirle a usted, pues en un momento determinado, sí lo creo, estaba muy manoseada esta fiscalía. Primero, pues ni siquiera les interesaba. Y después, pues ese manoseo que le comenta a usted. Se ha mezclado el asunto político incluso en este sentido. En otras noticias, la Fiscalía logró el fallo condenatorio en contra de Óscar Castro Caballero, una persona de 46 años de edad, tras demostrar su culpabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas cometido en el 2020. Durante la audiencia celebrada el 14 de julio en curso, el juez de control dictó 60 años de prisión contra este homicida. Yo siempre lo manifiesto y se lo digo a usted aquí en este programa. Pareciera que un delincuente puede cometer un ilícito de esta naturaleza y desaparecer y nunca más ser perseguido. Sin embargo, lo que observamos con esta sentencia es que no es así. Lo que vemos en este caso es que muchos de estos terminan con una sentencia donde echan a perder completamente su vida. 60 años de prisión contra este hombre que tiene de 46 años, más de 100 años no va a vivir, por supuesto. Y en estos casos especiales, a mí, digo la verdad, no me interesaría en ningún momento ser legislador, pero sí me interesaría legislar como ciudadano para decir, bueno, yo no quiero mantener 100 años a un señor que cometió un ilícito, yo no. No sé, a la buena alguien, sí, no, yo sí lo quiero mantener, no se preocupe. Yo creo que se tiene que ganar el pan como me lo gano yo. Todos los días, 4:30 a.m, 5:00 a.m, ya máximo, ahí estás arriba buscándole, llegando aquí temprano, batallándole con ciertas circunstancias que no le puedo decir en este momento, nada, es cierto, batallándole a la vida. Se queda viendo a mi compañero, pues ¿qué pasó? No, batallándole la vida, yo siempre tengo buen humor, ¿eh? no se preocupe, para que pueda yo ir y llegar a mi casa y llevar un de esos panes artesanales, de esos grandotes así deliciosos, ¿no? Cortarlo así crujiente, ponerle mermelada y qué rico sabe mi trabajo, para que otro señor se siente y no sé, pero tiene la prerrogativa, es decir, le tenemos que dar de comer bien, o sea, nada de que cosas podridas, echadas a perder de segundo plato, no, bien, le tenemos que dar de comer, no ostentosamente, tampoco pobremente, pero para que se mantenga, pero for free, gratis. O sea, un sujeto comete un asesinato, rompe la ley. Todo el aparato que nosotros pagamos para que lo persiga, lo detienen, todo el aparato que pagamos para que lo juzguen, le dan la sentencia y todavía lo tenemos que mantener. No. Póngase a chambear, muñeco. Mire, véngase para acá. No, es que yo no quiero, no es obligatorio, mi señor. Si no, no come. Oiga, mis derechos humanos. No, pues tampoco, si Odilon no trabaja, no come. ¿O usted cree que si yo me voy a mi casa van a ir a tocar? Aquí me come. Ay, ¿qué pasó? Aquí te traigo unos ribeyes. Oye, gracias, mi hermano. Pues aquí estoy yo a todo dar, mira, rascándome la pancita. Ay, si se te atraviesan unas cervecitas, me las traes, ¿no? No seas malito, ¿no? ¿Cómo no, mi hermano? Al rato te las traigo. Gracias. Y un postrecito, ¿no? Porque pues aquí a mí me gustan los postres. Claro que no. ¿Quién lo va a ver a usted para darle de comer cuando usted no tiene nada de comer? Sin que pida incluso. Nadie. Yo creo que debe haber una legislación, digo, no estoy diciendo que se vayan a picar piedra, ¿verdad? No, a Mexicali, castigar, no. Hablo de ganarse el pan, de trabajar, de ponerse a chambear y dejarse de estar ahí pensando cosas negativas, porque el trabajo ennoblece. Como no trabajan,
Están ahí sentados, pensando cosas negativas. A ver si me consigues un celular, ¿no? Para ver, seguir trabajando allá afuera. En fin, ahí lo pongo, 60 años de prisión para este señor. Ya nos vamos, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Pásela muy bonito, nos escuchamos mañana, Dios mediante. Y muy buena suerte, amigos y amigas.